Salas altísimas que Beethoven nos quiere introducir, que nos abre, que de verdad nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir. Hoy nos reúne el tema de la música clásica junto con el arte de trobar. ¿Y qué mejor que la sonata 23? Bueno, muy conocida, la llaman la Passionata, la llaman como una de las grandes sonatas que Beethoven compuso, de las 32. Pero realmente nosotros no vamos a mirar como el aspecto histórico, no vamos a quedarnos solo con lo que cuentan, digamos, desde las esferas racionales, desde las esferas mentales, sino lo que vamos a descubrir como al Beethoven interior. Todos los músicos saben que para de verdad interpretar a un compositor hay que entrar en la esencia del autor, del espíritu mismo que le dictó el mensaje, la esencia. Y esto es lo que nosotros queremos un poco descubrir. Y es dificilísimo. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Vamos a verlo, porque es un gran misterio y vale la pena, como niños, estar ante la antesala de estas grandes vibraciones, de estas grandes esferas que cada vez son nuevas, cada vez son misterios grandísimos. Esta sonata, bueno, muchos cuentan que fue dedicada para un conde y que de alguna manera Beethoven como que sentía el sufrimiento, ¿no? de esta familia, sobre todo de la hija, que bueno, tenía cuatro hijos, se separaron. Todo este drama, que es lo que algunos musicólogos llaman lo que es romanticismo, el dramatismo, y que el editor de Beethoven le puso este nombre, ¿no? Passionata, porque tiene pasión. Como veremos en la primera parte, hay como gran corazón puesto, ¿no? Hay una lucha. Primera parte, hay sentimientos expuestos de una esfera que él manifiesta, es decir, que expresa de un mundo que siente con mucha intensidad, ¿no? Y todos los que tocan necesitan mínimamente comprender toda esta situación. Pero nosotros no vamos a quedarnos en expresar un dramatismo. La nueva escuela musical, Minnesang, tiene el propósito y la misión de elevar la música a nivel arquetípico. Debemos entrar en el arquetipo. Esto es un gran misterio, el arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo de Beethoven y cuál es el arquetipo de esta música? Esto es lo que queremos descubrir. Esto es el trobar. Como oyentes, intérpretes y también quizá algunos compositores, sea de poesía o de texto o músico, necesita comprender lo que es trobar, encontrar, hallar el arquetipo. Porque música hoy en día, moderna, posmoderna, con dodecafonía, con todas las minimalismas que hay, han huido de la música clásica, ¿no? Hay como una polifonía abstracta, racionalista, de entrar en cada uno en un mundo cósmico que nadie sabe dónde se está, ¿no? Y lo clásico, pues como bien sabemos, no es lo perecedero, ¿no? Es lo que permanece, no lo que pasa de moda. Está como infravalorado, mal entendido. No se puede entrar de verdad en las salas que Beethoven, Haydn, lo que se llama los clásicos, construyeron, porque está como profanado, ¿no? Y no solo los clásicos, lo que denominan, ¿no?, del periodo 1750 al 1827, ¿no?, sino que lo clásico como espíritu, lo puro. Este es el concepto primordial que debemos de tener en corazón para entrar aquí. La primera parte, ¿qué es? Vamos a entrar claramente en el concepto, es la pérdida de la pureza y buscar, luchar para encontrar la pureza. ¿Es esto el sentido? Es abandonar el corazón, es entrar en una especie de ilusión, en un laberinto, y vamos a oír cómo esta pérdida, qué está sucediendo, qué está pasando, y buscar y luchar y no dejarse caer. Porque lo clásico no es lo racional, frío, que si tocas una nota en falso te van a juzgar y te van a maltratar,
sino que lo clásico, lo que debería de comprender el músico, que lo clásico es lo puro que equivale a lo bueno, a lo eterno, a lo arquetípico. Y solo de esta manera vale la pena entrar en Beethoven. Fijaos cómo está profanado el periodo clásico, porque incluso llaman periodo clásico desde la muerte de Bach, 1750, hasta la muerte de Beethoven, 1827. De muerte en muerte, como si lo clásico fuera la muerte o una figura estática ahí, una estatua, ¿no? Y no te salgas de la estatua, porque si te sales de la estatua, te crucifican. Y básicamente esta es la lucha que tenía Mozart, Beethoven, contra el eclesiasismo musical, contra la Inquisición musical. Y esto es importante que nosotros, como vivos hoy en día, no caigamos en este farisaísmo musical y descubramos la música viva. Lo puro es vivo, es fragante, tiene un mensaje, tiene una historia, tiene una lucha. Y Beethoven, si nosotros lo podemos escuchar con estos conceptos, con esta apertura cordial, podemos realizarlo y honrar no solo a él como autor, sino universalmente la esfera de la pureza. Y también los conceptos que acompañan cada parte. En este caso, aquí hemos abierto la Sala de la Misericordia Infinita. Sala de la Misericordia Infinita. Juan de Sangrial, él dijo que al tocar esta obra sentía como la partitura es un gran misterio, algo que tenemos que descifrar, que hay que descubrir con un sentido místico. Por ejemplo, vamos a escuchar un poquito esto antes de seguir, porque esto hay que descubrirlo. ¿Qué es esto que suena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oyendo los misterios de la resurrección del arquetipo, de la búsqueda de cómo realmente se teje el sentido y la claridad musical del universo. Porque arquetipo significa vida del universo, aquello que no muere, aquello que siempre está. Y la música arquetípica cura, restaura la conciencia del ser humano. Y nosotros, cuando entramos en esta dimensión, estamos entrando en la sala de la buena providencia. Buena providencia no es solamente algo abstracto, un mundo platónico. Buena providencia, tal como Juan de Sangrial lo concibe y como queda reflejado en la música de Beethoven y de Mozart, es aquello que siempre permanece, como un sol que no se apaga. Beethoven, con el concepto o el leitmotiv del bien vence al mal, y Mozart con el leitmotiv de la muerte no es enemiga, sino amiga. Existe la inmortalidad, hay que vencer la muerte, se puede vencer la muerte. Y esto es la buena providencia, a pesar de mal mundial, de la depresión, de las crisis, de la confusión, de la caída, del error, existe la resurrección interior, el resurgimiento, el rejuvenecimiento, el renacer. Y esto es importante escucharlo. Esto es lo que vamos a oír en la segunda parte. Y en la primera parte vamos a entrar en esta lucha contra el fatum, contra la pérdida, contra el farisaísmo, contra el mal que acecha en lo interior y no nos deja sentir la vida. Y esto hay que vivirlo, comprender que cada alma y cada uno de nosotros hemos caído en un sueño, en un dolor profundo de pérdida de nosotros mismos y del universo. ¿Qué dolor desgarrador hay en el alma cuando no comprende lo divino, cuando hace daño al prójimo, cuando no entiende los misterios musicales que hay impresos
en cada cifrograma musical. Esto es idiotismo personal de cada uno de nosotros. Somos torpes porque hemos enfermado. Enfermado, hemos perdido la pureza. Y lo clásico realmente y recupera la pureza de conciencia que hace que el alma, la persona, entre en la sala auténtica eterna, de la eternidad. Esto es lo que con fuerza Beethoven exclama y lo que nosotros queremos lograr. Si pretendemos escuchar la primera parte y en general la sonata entera, sin estos conceptos, sin la vivencia interior profunda y espiritual de los misterios de la existencia, de la denuncia del mal mundial interior, de los valores falsos, de lo que no es arquetípico, la mentira, el dinero falso, de usurpado, robado, el todo el mundo de la lujuria, la magia, el ilusionismo, todo esto que no es arquetípico, que se va a borrar. Si uno no denuncia esto, no va a poder entrar en la música. Porque ¿qué es lo que está escuchando? ¿Qué había antes del clasicismo? Dicen barroco, la Edad Media, y después hablan del romanticismo después del clásico. Ahora hablamos del postmodernismo, de minimalismo. ¿Qué son estas cosas? Son simplemente ideas, son sonidos del corazón. Y el corazón o está enfermo o está puro, como una flor, o está despierta o está apagada, con hojas secas. Y lo clásico no representa lo estático, sino lo perfectamente puro. El periodo de lo clásico hay que entenderlo desde el arquetipo. Y nosotros hoy en día, desde la Escuela Minesang, gracias a Juan de Sangrial, recuperamos la visión de la pureza musical para que podamos entender la gran lucha que hay en la humanidad hoy en día y en nuestro interior, y lo importante que es entrar en este misterio de la pureza espiritual, de la bondad. Vamos a escuchar la primera parte porque nos queda un largo recorrido. Ponemos la primera parte y después comentamos aspectos. Pedimos buenos auriculares, estar concentrados, entrar, no despistarse, y en lo interior que se refleje desde la conciencia aspectos profundos de la existencia, de la última verdad, de las últimas preguntas de la vida. Y de esta manera la vida en la música se va a reflejar de verdad el gran misterio de recuperar y lo importante que es recuperar la pureza. Esto es muy importante porque esta música hay que vivificarla en lo interior profundamente. Bien, ponemos la primera parte y después seguimos. Thank you.
la nueva cultura debe ir más allá del naturalismo laico, de la emocionalidad personalista y del racionalismo religioso, más allá de la sequedad del contexto bíblico. Es decir, tiene que ir en el cauce del arquetipo. El músico debe desentrañar la verdad depositada en los arquetipos. La música genial refleja los arquetipos de la conciencia humana que han sido idealmente expresadas en esta sonata y en el interior de los arquetipos minitas, trovadores. La sabiduría de la bondad no mezclada, la ciudad jardín de la teocivilización, la posibilidad de vivir sin mal, la providencia buena y la sala de la pureza son arquetipos reflejados por la música genial. Cuando devienen parte del concepto personal, de la propia experiencia espiritual de la existencia, ya se puede empezar a hablar con cierto fundamento de una sonorización de la grafía musical original, que es 100% cifrada. Estoy leyendo una parte del capítulo de Juan de Sangrial, del libro Crescendo del Bien, que habla de la nueva música arquetípica, de lo importante que es entrar en la cultura musical espiritual, de lo importante que es descubrir la música como un espacio universal eterno, porque ahí es donde nosotros de verdad debemos de habitar. Ahí es donde el alma nace. Ahí está el futuro del ser humano, sea músico, sea poeta, sea escritor o sea un simple panadero, que no es tan simple, es nutridero, el que nutre y el que da la vida. Hemos perdido los horizontes, hemos perdido la pureza, hemos perdido el sentido de la resistencia porque se ha degradado la música del corazón espiritual. Y lo clásico es lo que devuelve los arquetipos espirituales, los estatutos de Artha. Sabemos que en el mundo racional lo clásico lo ubican como el formalismo. Es lo sencillo, están claramente delimitadas las melodías, son notas puras, hay comprensión. Luego las melodías las ponen también como muy demarcadas y como ornamentos, solo se centran en las partes, digamos, del formalismo. Y esto, por un lado, fue una revolución en contra del polimorfismo, del barroco y del adorno, gran adorno, ¿no?, que había y que no se entendía nada. Pero esto es lo que cuentan los musicólogos y la historia. Nosotros no lo vemos así. Yo no pienso que lo clásico es simplemente lo formal y lo que es como una rebelión contra el polimorfismo. Porque realmente la pureza es diversidad infinita. Cuanto más pureza hay, cuanto más comprensión musical de los arquetipos hay, más infinitamente nueva se revela la realidad. Porque esta música no es de ayer, ni hace 200 años, es de ahora. Hemos escuchado el alma en la primera parte, como perdida está en el universo, sin encontrar su sentido, y oye de vez en cuando el sonido de la providencia y el sentido de regresar a la pureza, el sentido de la bondad, de los arquetipos. Y esto es lo que la inspira. Y lucha contra la mentira, lucha contra las máscaras, contra la magia. Y el alma no encuentra consuelo. ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está la sala de la verdad? Y en esta segunda parte, Juan de Sangrial la denomina como la sala de la misericordia extralimitada. ¿Y por qué? Porque para ser una misericordia extralimitada hay que sufrir, luchar por una gran verdad. Hay que realmente entrar en una gran lucha contra el mal interior y en el mundo para de verdad después sentir el silencio
vivificador de la vida. Porque Mozart sufrió mucho y Beethoven aún más. Él quería de verdad no solo demostrar que es un gran músico y que es un gran compositor, sino que él quería demostrar al mundo de que existe otro universo. Esta providencia buena de la que Juan de Sangreal habla y pone la música es de verdad existente y consoladora, llena de misericordia, prevé los pasos que el alma da y calcula lo más sabio posible, lo más benévolo posible, el objetivo del alma hacia la eternidad. Porque ¿qué puede consolar a un alma? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tanta lucha? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Qué puede hacer el alma ante tanta locura? Es un caos. Consolarse con esta música, que es la misma presencia de la providencia buena. Es la misma voz de la buena divinidad que Juan de Sangreal la pone en primer plano. Sí, decimos que lo clásico es como la primera clase, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo más puro que hay. Pues vaya que sí. Vamos a escucharlo. Aquello que, ¿qué otra cosa necesita escuchar? ¿Qué otra cosa alimenta más que la buena providencia que te dice y que dice el alma que el mundo y el futuro es la teocivilización y que el alma está predestinada desde la eternidad a ser inmortal, a ser divinidad? Esta es la, con esto te concibes y con esto está concebido Mozart, Beethoven, Juan de Sangreal, los grandes músicos, artistas, genios. Ellos no pueden pensar en otra cosa. Este es el leitmotiv de lo que se llama la Edad de Oro. La Edad de Oro, las civilizaciones de la Edad de Oro, tenían esto muy presente. Y no estaban como la edad de plástico que hoy en día estamos, la edad artificial, transgénica y de basura, ¿no? Como porque, bueno, ya ni siquiera un tomate huele. Es como todo falso. No, no está así. No estaba así en la Edad de Oro. Estaba todo muy pristino, muy claro. Y esto falta, escucharlo, para poder restaurar la conciencia y consolarse. Porque lo que por doquier impera en lo exterior es el desorden. Es el caos. ¿Y dónde hay orden? En la naturaleza, sí. Pero la naturaleza también se está como muy cerca de los sentidos humanos. ¿Dónde está la divinidad? Y la música, los pajaritos musicales que se ponen en las cuerdas del piano, son las voces divinas. Sin alargar más, vamos a poner la segunda parte enlazada con la tercera. Haremos unos comentarios después porque la tercera parte es muy potente y muy ardiente. Beethoven decía que no le gusta que le llamen la pasional porque él dice todas las obras son pasionales. Y vamos a hablar de esto, de qué importante es entrar en la misión de vida. Si algo con pasión, con corazón se hace, es que tiene sentido universal. Es lo que queda marcado en la cultura y que quedará como un ejemplo y una imagen para otras personas a seguir. Y esto es lo que nosotros queremos. No simplemente entretener nuestros sentidos, que rasguen el sentido de nuestra emoción y que nos entretenga un poco o que aprendamos simplemente a ser, pues bueno, más virtuosos, ¿no? Más conocedores de algo. Eso es muy banal. Puede ser interesante para entretener los amigos, pero no deja de ser una cosa que se esfuma como una hoja de otoño. No, vamos a entrar en el sentido espiritual eterno. Y esto es lo que el Minnesang fomenta y lo que la escucha atenta, espiritual, concentrativa, con búsqueda, ofrece. No hay que profanar estas esferas. Nosotros mismos debemos de entrar máximamente posible y tener silencio, concentración y buscar el misterio espiritual que hay depositado en esta música. Vamos a descubrirlo y después podemos también compartir si alguien descubrió algún sentido. Voy a poner la segunda parte y la tercera.
En el minuto 11 empieza la tercera, lo vais a notar. Thank you.
vamos a entrar también en el concepto importante de lo que acabamos de escuchar, para que se imprime como fuego en lo interior y que recordemos que esto está eternamente ahí. Solo tenemos que levantar la cabeza y el corazón y ponerlo en la dirección adecuada, alimentarnos de las fuentes puras. Dice Juan de Sangrial, los músicos deben abrazar el minismo, el catarismo. Deben abrazar a los buenos caballeros del amorfino, porque ellos traen el consolamentum. Todo el universum de los minisingres trae consuelo. Y el consuelo de que solo existe la buena providencia. Existe solo la buena divinidad. Sí, existen sufrimientos. Pero estos sufrimientos deben transformarse en lo pasional. Es decir, convertirse en beatitudes. ¡Qué gran consuelo! Todos los sufrimientos, que nadie los quiere realmente en este mundo, todos los sufrimientos con la buena providencia se convierten en beatitudes. Esto es un gran consolamentum. Este es el consolamentum cátaro. Esto es lo que hay que comprender, que iniciarse, consagrarse, como lo era Haydn, Mozart, Beethoven, a las altas esferas espirituales, implica no sufrir en vano, no perder el tiempo en vano, sino todo el sufrimiento, todo el esfuerzo y todo el cuerpo y el sentido del alma se convierte en un amor mayor. Por eso se llama fino, sublime, magnánime, miné. Y sin esto es imposible tocar estas esferas. Sin este concepto es imposible escuchar esta música. Se convertirá en algo banal. Se convertirá en simplemente ir a tomar un café después o en una idea fantasiosa que se esfuma con 20-30 años de tiempo. Lo eterno es aquello que es universal y que siempre permanecerá en la existencia de la realidad y cura cuando se puede huir. Y sigue Juan de Sangrial. La música debe traer sobre todo el consuelo de Miné, el supremo amor. El intérprete o el oyente, no importa cuál sea su instrumento o dónde esté, debe conocer y entrar en el gran amor. Nada más. Y este gran amor es la sabiduría espiritual que brilla hoy en día con la Escuela Minesang, con Juan de Sangrial, pero de un modo deslumbrante. Y ahora pues nosotros estamos bajo un rayo bondadoso que se llama Beethoven, con la sonata 23. Vamos a entrar en la tercera parte porque es puro fuego. Fuego de este sol de Miné que afianza cada vez más que no existe otra cosa que esta transfiguración del amor puro en bondad, en beatitudes. Escuchemos la maravillosa interpretación de la tercera parte, sonata 23 de Beethoven.
Thank you.
¡Qué gran tesauro! ¡Qué gran tesoro! Aquí suena la voz del pasional por el arquetipo. Como, ¿qué otro sentido podríamos tener nosotros y misión de vida si no es encontrar la verdad última, la vida en pureza, los valores espirituales que devuelven la paz, la sabiduría, la hermandad, la bondad? Este es el tesoro que está depositado en esta música. Y en todas las obras que iremos viendo, Juan de Sangreal pone como un buen jardinero semillas del futuro de la humanidad y extrae con su mirada bondadosa y pura del corazón de estos compositores las raíces espirituales de la humanidad. Porque si alguien se le puede considerar genio es porque engendra, tiene el gen de la vida eterna, de la semilla espiritual, de un don y de un fruto que vale la pena ser nutrido, ser expuesto en el ágape de la hermandad. Y esto es lo que el hombre necesita. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros desear? ¿Por qué hay tantas pasiones desenfrenadas en este mundo? ¿Por qué hubo tanta guerra emocional, oculta, pérfida contra estos músicos? ¿Por qué envenenar a tal persona? ¿Para qué ocultar sus cuadernos musicales? Sabéis que muchos cuadernos musicales, tanto Haydn, Beethoven, ellos tenían sus diarios, tenían sus correspondencias. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la realidad plena de estos pensadores, de esta música? Claro, no se puede borrar. El ungido puede escuchar el sonido real que ellos escucharon y ahora se devuelve. Por eso decía, qué gran tesoro. El tesauro es el depósito del arquetipo de la vida eterna y de las virtudes espirituales que el alma, con el oído sabio y humilde, cuando lo escucha, lo coge. Y por eso es importante escuchar esta música con el corazón abierto. Por eso es importante entrar en estos misterios para poder nosotros ser portadores, ser inspirados, ser engendrados por estos arquetipos y restaurados, recuperados en nuestra conciencia de los misterios espirituales, de que podamos emanar paz, ser instrumentos de la paz, de la bondad y de la sabiduría. ¿Qué otra cosa puede contener lo clásico puro? No el piano, ni el staccato, ni el pianísimo, ni el allegrato, ni nada de estos términos técnicos, sino la sabiduría, el amor, la bondad, la pureza, misericordia, armonía, belleza. Esto es la estructura de la vida espiritual y este es el gran tesoro. Antes que compositor, antes que ser un artista, antes que ser un gran amante y defensor de la música o de los valores del mundo, digamos, humanísticos, hay que ser espiritual. Este es el gran tesoro y esto es lo que es el primer mensaje que Juan de Sangreal diría a un músico. ¿Por qué perder el tiempo en otras cosas cuando la esencia básica de la música está en el corazón espiritual? ¿De dónde si no emanaría el sentido de la vibración? ¿Cómo si no uno podría respirar y tener conciencia? Lo religioso solo es verdadero cuando es espiritual. Y el hombre solo existe cuando es arquetípico. Estas son palabras que cito de este maravilloso libro de Juan de Sangreal, porque él misteriosamente pone en palabras lo que suena. Y si en vosotros y en nosotros transcurre en los pensamientos bondadosos y luminosos la mayor parte del tiempo, eso significa que estamos escuchando o componiendo una partitura. Y en ese momento llegará un momento que el alma necesitará cantar y escuchar la música para que se eleve finamente sus pensamientos hacia el espacio donde pertenece. No queremos solo estar en la palabra. Entonces, esta escuela musical, estos espacios, salas que nosotros abrimos, es la confluencia magnánima entre la ciencia espiritual de los misterios y las virtudes eternas con la creación verbal de lo interior en el mundo. Y por eso necesitamos almas que se engendren y que contemplen esto. No sé vosotros, si queréis decir algo, yo puedo ahora abrir el micrófono para que vosotros podáis decir, contemplar
algún aspecto que os ha llamado la atención. Si algo queréis hacer algún comentario, yo os invito a compartir. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Ah, vale. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues quería compartir, bueno, primero agradecer este espacio tan bonito, tan sublime, ¿no? Por todo lo que se comparte, que al final es esa apertura de espíritu, es esa comprensión que, con la que accedes con estas llaves, esas llaves musicales que te abren el corazón y te permiten entrar en estas esferas de experimentar ese amor, ¿no? Esas cualidades de las que hablabas, esa belleza, esa verdad. Bueno, porque tú como músico puedes como llegar a un poco a entender esto, lo que estamos como intentando fomentar, ¿no? Porque el músico por definición dice, no puedo expresar lo que veo, lo que siento, y siento que la música dice más de lo que yo puedo decir. Sí, así es, así es. Esto es algo que he ido redescubriendo, ¿eh? Desde que estoy acercándome a esta escuela Minesan, esta nueva forma de entender la música, esta nueva forma de expresarla, de sentirla en el corazón. Y realmente es muy reveladora, bueno, es lo que realmente necesita el espíritu, ¿no? Entonces quería compartir que en estas piezas, sobre todo esta anterior, ahora no recuerdo, creo que igual tenía el título algo así de Misericordia, no estoy seguro. Sí, era una que empezaba Misericordia lenta. Extralimitada. Sí, no sé, una que empezaba primero un poco lenta y era la experiencia de sentir como una fuente de pura paz durante un primer tramo, porque luego hay como un cambio y luego ese cambio es como estar viviendo una victoria espiritual. Algo muy elevado, inexplicable, que solo la música te la puedes entender a través de la escucha. Y esa es una experiencia realmente muy liberadora, una experiencia muy, muy, muy pletórica, muy, muy de mucha paz. Y con esta última que hemos escuchado, también una experiencia como de ir ascendiendo por una escalera en la medida que se iba desarrollando la música, de ir como ascendiendo a esferas cada vez más elevadas. No sé explicarlo bien porque es algo que, bueno, que es un sentir, ¿no? La forma como lo he ido percibiendo. Y era como ir fluyendo en esa paz también, pero con otro tipo de esfera también muy, muy, muy enriquecedora, llena de una información, que al final es una información de luz, una información de algo que sientes, cómo ese espíritu se llena, como si fuera la esencial medicina que en ese momento te está llegando. Sí, porque podemos decir que estamos vivos cuando tenemos algo que decir en relación a lo que da vida, a lo que nutre. Y esta música está llena de contenido. Cada parte, cada movimiento, no solo las generales, ¿no? De tres partes, sino dentro de ellas hay misterios. Y el arma es rica cuando es pobre de orgullo, digamos, ¿no? De creer que sabe, ¿no? Esto hay que escucharlo con muchísima nitidez y de querer descubrirlo. Por eso queremos estar más y más para ser engendrados por estos misterios del pensamiento bueno. ¿Qué mal puede haber aquí? Es que es imposible estar juzgando a los demás y empezar a pensar en pasiones locas escuchando esta música. Hay que estar bien enfermo y un poco cucú para profanar estas esferas. Es como, esto no invita a robar ni a mentir, sino invita a ser pacífico, tranquilo, sobre todo la segunda parte, ¿no? De la sala de la misericordia extralimitada. Podemos poner para acabar un poquito esta sala y no dormir ahí. No es como Samadhi y me quedo y ya no sé quién existe en la Tierra, sino que esta beatitud y misericordia solo puede comprenderse cuando hay una misión de vida importante. Este es el sentido de pasional, no pasión, de deseos desenfrenados,
sino Juan de Sangreal como ungido, él tiene gran cruz de la vida, del volver los arquetipos ateo-civilizacionales a la humanidad. Y aquí entra pues, el fariseísmo, el vicios, espíritus malignos, todo el fatum de los programas fatales, ¿no? El curso fatal de las cosas. El alma es inmortal y como dice, ¿no? Entra en el infierno y ahí necesita ser salvada, ¿no? Necesita ser sacada, ¿no? Y esta música suena y la alcanza y le dice: no te preocupes, estás siempre observada desde los cielos, ¿no? Vas a recibir el consuelo de tu sufrimiento. Y además, por cada sufrimiento, por cada dolor, se va a transfigurar en más sabiduría, en más consuelo. Esto es como, solo puede ser comprendido cuando de verdad lo vives. Porque uno que sufre solo porque se levanta para trabajar o porque tiene ciertas dificultades terrenales, esto no es lo que estamos hablando. O sea, hablamos de la universal, de luchar por ser más humilde, de estar más unido, de ser más espiritual. Esto es gran hazaña. De hecho, lo más difícil hoy en día es ser una persona espiritualmente pura. No existe otra cosa. Es como tantas cosas que hay en el mundo que hacer y que meterte en miles de salas. ¿Y a dónde llevan? ¿Dónde está la misericordia y la paz y la sobreiluminación? Es verdad. Ponemos un poquito y segunda parte. Y con esto afianzamos lo que hemos abierto en nuestro corazón para que desde ahí nos sobreilumine y continuemos nuestro día más y más sobreiluminados, inspirados y pacíficamente inspirados por esta providencia bondadosa.
bueno sería si estaría en las conciencias de las personas la inspiración de ser mejor persona, de querer nutrir a los demás con la inspiración divina, de devolver la imagen arquetípica de la buena divinidad de los prójimos, de descubrir un nuevo misterio en el corazón de los demás. Qué bueno sería si nosotros de verdad comprendiéramos la misión que tienen los ungidos, los maestros de las grandes virtudes espirituales, y el mundo se transformaría. Permanecer en estos depósitos puros, entrar en querer descubrirse y ser portador consciente como una divinidad viva, implica entrar ya en la eternidad, la sala que devuelve los misterios de ser resucitado en lo interior para siempre y nunca morir, porque realmente esto no muere. ¿Por qué no estar con esto que es inmortal y entrar en un sueño doloroso? Así que, queridos amigos, amigas, os pido que os inspiréis cada vez más de estos misterios que Juan de Sangreal ha puesto, para que juntos podamos descubrir estos misterios grandes. Él ha dicho: estoy componiendo una partitura para las buenas divinidades, una partitura de la teocivilización. Más de 700 obras, 300 discos, y muchas veces que se ha repetido y se ha descubierto estas obras, hay mucho que descubrir. Entrar. Podéis sugerir vosotros también una obra para juntos entrar en sus misterios y alimentarnos espiritualmente. Es el objetivo. Y también podéis invitar a otras almas con sensibilidad para que esto se devuelva al patrimonio de la humanidad. Es nuestro trabajo. Muchísimas gracias y quiero que estéis eternamente concebidos por esta buena providencia y que escuchéis esto 24 horas. Os adoramos.